En este minuto está Leo Castillo en la ciudad, ¿no es cierto?, donde creció y se formó Claudio Bravo. Leo, bienvenido. Leo Castillo. ¿Cómo está Martín? En la tierra de nuestro capitán y también, obviamente, en la tierra de su esposa, Carla. Y estamos con don Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros, con el bienvenido. Es el tío de Carla. Pero qué gracias si no me dejaste entrar. Entonces, inmediatamente le queríamos preguntar sobre los dichos de su sobrina, que obviamente es tema en todo Chile, es tema en Santiago, es tema mundial y es tema también acá en Biluco. Él escucha atentamente, inmediatamente conversamos con él. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Pero qué te puedo decir yo de los dichos de la Carla? Si fue ella la que habló. Nah, ahora que dijo algo que le salió de la guata, igual yo creo que está triste, enojada, igual que todos los chilenos, nada más. ¿Leo? Sí, pues si fue algo espontáneo, yo creo. Te escucho, Martín. Leo, primero agradecer al tío de Carla que nos dé la posibilidad de conversar con él. Buenos días. Aquí estamos junto a Tonka. Y hola, buenos días. La verdad es que Carla lo dijo sin nombres, pero lo dijo igual. Y estaba molesta. Incluso ocupa una frase bien fuerte. Dice, hay algunos que se pelaron el culo, dice, y otros definitivamente no estaban a la altura porque no podían ni siquiera llegar a entrenar por las fiestas, las borracheras. ¿Tú estás de acuerdo con eso, siendo familiar de Carla? O sea, ¿tú sabes que eso estaba ocurriendo hace tiempo en el ambiente de la selección? Pero lo sabes tú, lo sé yo, lo saben todos los periodistas deportivos, lo sabe todo el mundo. O sea, que porque ahora a la Carla le salió algo a la guata y lo dijo, venimos a decir que no se sabía. ¿Qué periodista deportivo no sabía eso? ¿Por qué crees que Carla lo dijo? ¿Por qué lo dijo ahora? Porque está en rabia, o sea, nada más que eso. Como te digo, yo creo, yo pienso que le salió de la guata nomás. Y tú hablaste con ella porque finalmente lo que hace. No, lo que... yo no he tenido contacto con ellos. Ya. Y hay muchas personas que la critican también, ¿eh? Hay gente que dice que está a favor de que ella lo haya contado, lo haya expresado, y otras personas que dicen que no, que las mujeres de los futbolistas no se pueden meter en temas de camarín y en temas del fútbol. ¿Qué opinas tú? A ver si dejamos a las mujeres afuera de los temas del camarín, del fútbol, dejémoslas afuera de todas las cosas cotidianas que hay entre un hombre y una mujer, entre un matrimonio. Claro, no corresponde. Mm. No corresponde, claro, tiene toda la razón. Eso? Mm. Sí. Tiene toda lo que pasa es que esto, mira... Ahora yo lo veo, mira, yo creo que hay un error, mira. A ver. Hay un error, yo creo que todos están pensando que Claudio llegaba a contar las cosas que pasaban en el camarín. Yo creo que están súper equivocados. Yo también. Mm. Súper equivocados. ¿Por qué? Mira, yo un día, estando al lado de ellos, estaba la Carla con su teléfono, toda la esa, y le dice a Claudio, oye, ¿verdad que pasó esto? Y le dice Claudio... por esas cosas, ¿por qué tendría que contártelas? Le dice. Claro. No cuenta, lo que pasa es que nosotros somos vecinos de estas cuestiones de juego y todo, tenemos amigos que de repente estamos en el grupo con Carla, que le dice, oye, ¿sabes que estaba tal gallo ahí? Se fue raja a las 7 de la mañana. ¿Qué? Y aquí no es que haya contado Claudio. ¿7 de la mañana? Están súper equivocados, entonces... Hay muchas más personas que han visto sí. las cosas. Claro, entonces, a 7 de la mañana. Y entonces, él, uno tiene la sensación de que Claudio es súper reservado. O sea, esa dinámica que tiene con la prensa en algunas entrevistas, sí, las pocas que da, me parece que muy reservado. Así que yo creo sí. que están tan equivocados en esa parte. Además que Claudio... dichos de su sobrina... Si Leo, lo que pasa es que Claudio finalmente lo comentaba entre los vecinos... Dale, Leo, ya. Bueno, dale uno más, Leo. No, lo que pasa es que ayer hablamos con vecinos, con familiares, obviamente, de acá, de esta localidad, y comentaban, hay una cosa que le dio rabia a su sobrina, le dio rabia, obviamente, a Carla, que fue en el último minuto, cuando Claudio fue arriba a pegar el cabezazo. Eso es Claudio, ese es nuestro capitán. Y claro, a lo mejor a su sobrina le dio rabia por esa situación y dijo, mi marido deja todo en la cancha. Oye, sí, aquí yo creo que todos dejan todo dentro de la cancha. Una cuestión es dejar toda la dentro de la cancha y otra cosa es tratar, prepararse, respetar el proceso. Que si tú sabés que tenés que jugar un partido importante, como por ejemplo como el de Paraguay, no, tenés que cuidarte y llegar como corresponde a ese partido. Ese es el partido que nos eliminó. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir conversando con don Eduardo. Deme un segundito, los vecinos dijeron, si la Carlita habló, algo de cierto tiene que haber en su escrito. Revisemos la siguiente nota y seguimos conversando. Vamos.
Yo sé que la mayoría se pelaron el... mientras otros se iban de fiesta e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. Estas palabras cayeron como un misil en un campo de batalla. Paradójicamente, los protagonistas de la historia venían saliendo del campo de juego. Pareciera que Carla Pardo hubiese estado esperando el pitazo final que sepultaba a Chile y nos dejaba fuera del Mundial para desahogarse. La esposa del Capitán Bravo usó su cuenta de Instagram para criticar a los cuatro vientos la falta de disciplina y compromiso de algunos jugadores. A quien le quepa el sombrero que se lo ponga y que deje de andar llorando, porque ahora es un país entero el que llora. Así, y sin haber alcanzado a asimilar el golpe emocional de la derrota, se sumaba una nueva y jugosa polémica, una incendiaria declaración que provenía de una voz con acceso a información privilegiada de las mismísimas entrañas de La Roja. Pero cuando se pone la camiseta, tiene que ser con profesionalismo. Yo sé que la mayoría se pelaron el c... mientras otros se iban de fiesta e incluso no entrenaban de la borrachera que llevaban. Como era de esperar, le llovieron aplausos, pero también muchas críticas, ya que muchos la acusaban de haber apagado el fuego con bencina al ventilar los secretos del camarín. Esos códigos que estarían implícitos en las intimidades de las concentraciones de La Roja. Nos hemos trasladado hasta la comunidad de Viluco, la tierra del capitán, de Claudio Bravo, para ver el sentir, obviamente, de sus vecinos, por dos cosas fundamentales. Una, la eliminación de la selección chilena, y lo segundo, las polémicas palabras que tuvo su señora en las redes sociales. Yo creo que Carlita se desahogó mucho, y yo creo que es verdad lo que ella dice. Ella votó todo lo que realmente pasa. Mientras algunos entrenan, otros no pueden. Exactamente, por eso perdimos los dos partidos aquí en Chile, porque muchas veces nos farreamos aquí las cosas se farrearon, los partidos se farrearon aquí en Chile. Yo le encuentro toda la razón a ella. Los jugadores se han pasado porque igual cometen errores. Ellos saben que ellos tienen que entrenar y dedicarse a eso, por algo le pagan lo que le pagan. Para mí fue malo. En el fondo es un equipo, ¿no es cierto? Y si es un equipo, bueno, veámoslo ahí en el equipo, ¿no? Algo debe saber, pues. Yo creo que algo hay encerrado. Creo que eso tiene que haber quedado en casa. La ropa sucia se lava en casa. Es la opinión de los vecinos de Carla y Claudio sobre la eliminación de la selección chilena y los explosivos dichos de la señora del número uno. Pero quisimos ir más allá y fuimos donde familiares de Carla para saber su opinión. Y esto nos dijeron. Su sobrina es bastante directa. Muy directa, además es una persona muy transparente. ¿Qué mejor ejemplo que ver al Claudio que en el último momento salió corriendo para tratar de hacer algo en el otro arco? O sea, eso yo creo que fueron las garras, las agallas, esas ganas de querer ganar, pero eso se palpa. Porque no las cosas son porque sí, no los comentarios son porque sí, siempre hay algo detrás. Sí, ella es muy directa, ella no tiene problema en decir las cosas de frente. Pero también creo que hay muchos en la selección que a lo mejor no se mojan totalmente la camiseta por el país.